Hola, damas y caballeros, soy yo, su amigable amigo y vecino, el asombroso Randars Guadalupe. ¿Estamos grabando? Ay, no, esa no era. ¡Oh, sí, estamos grabando! Bien, el día de hoy, después de 800 años en el cual no podía grabar porque estaba enfermo, me dolía la garganta y tenía tos y mocos, hemos vuelto por fin a Shin Megami Tensei. Y el día de hoy vamos a fusionar chamucos para poder enfrentar al jefe, porque si no me hace pico. Entonces, el día de hoy vamos a fusionar dos demonios. Bueno, vamos a fusionar varios demonios porque los necesito. Los necesitamos, mis muchachos. Fusionamos a Mystic Inari. Vamos a fusionar a nuestra sexy y hermosa dríada de color verde, porque si es verde quiere decir que está buena. Y obtenemos otra chica buena, una Rusalka del atributo neutral, porque nosotros somos gente buena, somos gente de bien, no somos putos cristianos. Y entonces, ¿qué cojones acabo de decir? No le tomé ni importancia a las cosas que dice Randars Guadalupe. Todo lo hace porque lo hace para entretener. Ajajaja, si alguien se siente ofendido, no me importa. Continuemos. Entonces, fusionamos a nuestra dríada y a nuestro Kinari para obtener esta cosita hermosa. Vientos, una She-Hulk en pelotas. Ok. ¿Es esto correcto? Sí, fusiona Ruko. Muy bien. No, esperen, no les ponía voz. Bueno, que haga que fusione. Fusiona. Fusionamos a nuestro cara de caballo con nuestra elfa mística y obtenemos la super elfa mística verde. Good. Por los poderes poderosísimos que ha infligido en mí el Nokia Necronomicon, el Nokia Necronomicon, una variante del Nokia Filosofal fusionado con el Necronomicon y el Chipote Chillón, sacamos a Rusalka. Y nos dice Rusalka: estoy a tus servicios, oh amo. Y yo: oh sí, Rusalka. Entonces ahora vamos a fusionar tres chamucos. Vamos a fusionar a Jack Frost, a Jack O'Lantern y vamos a fusionar al duende para conseguir algo poderoso y neutral. Al Gandalf. No sé qué es eso, pero es tipo hada neutral. Al Gandalf, que tiene ataque Sio, Nana y paso alegre. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, ¿por qué yo voy a hacer esto? Porque lo necesito, ya que lo estoy fusionando con el poder del Chipote Chillón, el Nokia Necronomicon y el poder de mi amor y mi voluntad. Continuemos. Fusionamos a ese, fusionamos a Jack Frost y fusionamos al duende. Duende, fusionate. Y por el poder infligido en mi ano, vamos a traer desde las profundidades del bosque a un tal Rusalka que parece un fauno. ¿Han visto la película del laberinto del fauno? Pues esa wea con chismar es esta cosa. Soy Gandalharda. No, Gandalharda. ¿Cómo se llamaba? Gandalharda. Rusalka era la chica, sí, cierto. Cierto. Y después vamos a fusionar otros tres chamucos. Vamos a fusionar al ángel. Elemento Terris y a Terrio Cobalt. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para poder tener aún más placer. Obviamente tenemos que volver a tener a nuestra querida dríada, porque no me la he topado casi a esta chamuca y la necesitamos para mayor placer. ¿Es esto correcto? Sí. I need it. Fusionamos a nuestro ángel, fusionamos a nuestro elemento de tierra y fusionamos a nuestro furro. Muy bien. Fusión. Ah,
huevos, huevitos, huevote. Tes. Oh. Oh, Dios mío, sí. Le brillan los ojos, le tintinean los ojos. ¿Pueden ver ese tintineo? Es un tintineo de ojos. Muy tintineante y me perturba y al mismo tiempo me gusta. Continuemos. Vámonos, elfas. Elfas y el fauno. Esto no pinta bien porque son unas elfas y un fauno. Y después vamos a ver qué sale si fusionamos a los tres que sacamos. Porque pues hay que tener curiosidad por qué pasaría. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? La elfa definitiva. ¡Oh, joder! La elfa definitiva. Pero no tengo nivel para poder tener a la elfa definitiva. God damn it. Pero en fin. Y supuestamente, según mis teorías satánicas, con estos tres puchamons que hemos conseguido, podemos ganarle al siguiente enemigo, al siguiente jefe. El siguiente jefe, porque es un jefe muy fuerte. Esa cosa no es justa, porque estoy fusionando dos demonios de niveles bastante decentes para obtener Kagoda. Literalmente, pues no, pues vágala. Vamos a ver qué pasa si fusionamos a Rusalka con el... Muy bien, que comienza. No fusiones. Cancelar. Aborta. God fuck. Pausemos esto. Bueno, reanudando en lo que nos quedamos, ¿se acuerdan del vato en calzones llamado Godot? Pues primero tenemos que partirle el hocico a Godot, creo. No estoy seguro. Tal vez hay que pegarle primero al gringo. ¿Se acuerdan del gringo? Pues también hay que pegarle al gringo. Hay que pegarle a los dos. Tenemos que pegarles. Pegarles duro, pegarles. Debemos sacarles la chucha a los weones. Por primermundistas privilegiados, con chesumario. Por eso hay que pegarles. Lo de los demonios vale penca. Primero hay que pegarles por primermundistas, después lo demás. Entonces. Entonces. Veo que ya os habéis decidido. Entonces, ¿qué queréis? ¿Vais a ayudarme? No. ¿Os atrevéis a poneros en mí? ¿A oponeros a mí? Muy bien. Amigos míos, me temo que no me queda otra que mataros. Les sacaré la chucha. Ocupaos de ellos, mis esbirros. Un gato feo y un zombi flaco. Van a valer pencas, wea, señor. Espada, pistola. Ataque. Magia. Sí. Sí. Ahora pito. ¡Pum! No le afectó. What the fuck. Ja. No son tan fuertes. Ven, ya matamos al zombie. ¿Matamos al zombie? No lo sé. Ataque. Magia. Sio. Sí. Paralizamos al nue. O sea, la rata fea, esa gato, no sé qué es eso. Has derrotado bien. Les dije que los necesitábamos. Necesitábamos evolucionar a nuestros puchamons para obtener el mayor placer puchamón del mundo puchamón. Ataca. Dreada, cúrame. Ok. Pues, magia, sí. Sí. Paralizamos al espectro ese. Después le pegamos al espectro y al papyrus.
tercermundista ese, cholo, porque trae el cuchillo, es un mendigo cholo. Cholo, Goflaite, Guachiturro, Johnny, Brian, asaltante del Oxxo, ándese a la atraparon a mis dos demonios, what? Pero ahorita le sacamos la chucha al Papyrus, San, Cholo, Flyte, Johnny, Coches Mario. Ya no aguanto nada. Ven. Cuando veo que mis demonios no os han... What the fuck? ¿Por qué está traducido en español de España? Veo que mis demonios no han... No me sale. Veo que mis demonios no os han supuesto problema. Si queréis que las cosas salgan bien, has de hacerlas tú mismo. Mumi lo brillan los ojos así de que está impregnado con todo el poder satánico de la Biblia. Hay que sacarle la chucha antes de que ponga huevos. Tu librito satánico no es rival para el Nokia Nomicon filosofal. El Nokia Nomicon son filosofal, es muy poderoso, sobre todo porque mis demonios están impregnados con el poder del chipote chillón y un pequeño fragmento de las antenitas de vinil. Tus calzones, aunque sean de John Cena, no son rivales para él. Poder que yace en mí y en mis demonios, obviamente. Y el poder del amor. No olvidemos el poder del amor. El poder del amor. The power of love. Ay, Dios mío, sí nos bajó bastante. What the fuck. Ok, ya se liberó uno de mis chamucos. Boom. Usemos magia. Media. ¿Era media? Sí. era media. Y ataque. No. Ay, otra vez. Espada, pistola, magia, media. Y magia, que es este el CEO. Y sí, pum. Pum, shakalaka. ¿Cuál era la magia curativa? No me acuerdo. Pistola. Ay, otra vez. Vamos a atacarle. Se me está muriendo mi pobre Rusalka, mi pobre She-Hulk de Fayuca. No, mi She-Hulk de Fayuca. ¿Qué es maíz? ¿Maíz? ¿Invoca maíz? ¿Le pega con un maíz una mazorca así en toda la carpa? Así fue, con saña, con furia, con odio. Una táctica de gangsters, de gangsters. Peguen, muchachos. Se está curando. Pistola. Espérate, el maíz le avientó una cosa de rayos. What? Interesante. ¿Le quita más el rayo o la pistola? No sé, no me fijé. Ah, ya está bien. Mi pobre Rusalka. El media era el que curaba, ¿verdad? Porque no me acuerdo. Sí, era el que curaba. Entonces, atacamos. Cúrate, pobre Rusalka. Hizo 7 de daño, el rayo no le hace nada. Cúrate un poco más.
ama. Taki, taki. Let's go. Gracias. Ya está. Let's go. ¿Quién se me murió? ¿Driada? ¿Pero cómo? Si se tenía 57. Tenía 57 de vida. ¿Cómo le bajó tanta vida? What the fuck? Okay. No, pues hay que seguir atacando. Hay que seguir atacando, muchachos. O es que el hechizo le crea un suicidio instantáneo. No tiene sentido. ¿Te suicidas y curas a los demás o qué cojones? ¿Para qué? Innecesario. Pérdida de tiempo. ¿A qué hora se muere el calzones de John Cena? Ay, God, fuck, muérete ya, muérase, señor, nadie lo quiere. Es usted un weón pedorro, ándese allá, enseñarle los calzones a su madre, a su abuela, si quiere, a toda su familia, pero cúbrase, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gotou, un demonio derrotado. What? ¿Ah, ya derrotamos a Gotou? ¿Gotou es un demonio? What? Gotou pierde. Ah, no, gana 896 de experiencia. Gotou pierde. Chancla, o sea, María Magdalena obtiene... Ah, no, no es María Magdalena. María Magdalena es la otra, la esposa del Jesús. No me acuerdo qué es qué, así que le voy a subir esto, porque es el que tiene más alto. Gotou pierde. Ok. Ok. ¿Acaso habéis parado a pensar en cuáles serán las consecuencias de mi muerte? Habéis cometido un grave error. ¡Oh! Y se murió. Se murió. Hemos matado a un líder militar. Podemos sentirnos enorgullecidos de nosotros mismos. Ahora, ¿por dónde está la salida? ¡Gatfa! Ok, vamos directamente hacia el otro guacho que tenemos que matar, que es el gringo. Vamos a matar al gringo, vamos a sacarle la chucha al gringo. Pero voy a hacer corte porque no quiero que vean cómo voy hasta la enfermera Joy a curar a mis puchamots. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya después, cuando estemos enfrente de la oficina del gringo, le sacamos la wea. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, policía. Voy a hacer los videos un poquito más cortos. A menos de que esté perdido y ahí sí se van a tragar todo el relleno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y se suscriben, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ah, sí, cierto, chicos. Se me había olvidado completamente. No hemos revisado el sótano del lugar. Entonces, no hay nadie. Ok, no hay nadie. What the fuck? No hay nadie. Ok. No hay nadie. ¿Qué sótano tan vacío? Esperaba una cal... Ah, mira, chica, por favor, sácame. Ah, bueno, voy a ponerle voz de chica. Por favor, sácame. ¿Quieres salvarla? Sí, obvio. ¿Para qué me preguntas? Gracias, antes vino un chico llamado Jesús. ¡Jesus! Intentó salvarnos a todas,
pero a un grupo de guardias. Ah, un grupo de guardias. Yo iba a decir guarros. Un grupo de guardias lo echó de aquí antes de que pudiera hacer nada. ¡Oh! Ok, entonces si la huevona se va por sí sola, va a morir porque hay un montón de demonios por todas partes, así que, GG. Victoria magistral. No hay nadie. ¡Una niña! ¡Una loli! ¡Es nuestra oportunidad, chicos! ¡Ayudadme! ¡Tengo miedo! ¿Salvarla? Sí. ¡Gracias, gracias! ¡Me llamo Chancla! ¡Adiós! Y se va sola la niña. Pa' que sea profanada por demonios, por Dios. Gente. En situaciones así tienes que escoltar a todos los inocentes. ¡Una cajita! Para pa pa pam. Para pam pam pam, para pam pam pam, para pam 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 pam. ¿Escaleras? No. ¿Ascensor? Bueno, ya que hemos rescatado a las dos doncellas que estaban ahí, es nuestra oportunidad de poder salir de aquí. Oh, ¿qué vemos? Unos guardias. Chicos, como les dije, vamos a ir directamente hacia donde está el gringo a sacarle la chucha. Así que póngale pausa. Bueno, yo le pondré pausa para llegar hasta allá. Así que... GG. Bueno, muchachos, vamos a entrar al sótano tenebrosus para encontrarnos con un soldado. Le sacamos la chucha al soldado y ahorita que lleguemos allá al zócalo con el gringo, le sacamos la chucha al gringo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, chicos, ya llegamos con el gringo. Vamos a darle la chucha. Vamos a darle la chucha como tiene que ser. ¿Quieres entrar, Simón? Ya derrotado, Goto. Vaya, vaya. ¿Por qué salen rayitos? Puchum. Debo admitir que eso ha sido todo un logro. Habéis hecho bien. Soy Thor. Thor, el de los Vengadores. Aún sigo teniendo acento gringo, aunque sea un dios nórdico. Yes. Kratos, en el próximo juego me va a sacar la chucha. Y en nombre de Dios, os doy las gracias. Y aplaudo vuestra buena obra. ¿Seguiréis luchando en el nombre del Señor? No. Jamás en la vida. Nunca. Yo no soy cristiano. Ándense a la concha. ¿Decéis entonces que os oponéis a mi voluntad, a la voluntad del Señor? Yes, fuck you. Como castigo yo, el gran Thor, me llevaré vuestras vidas. God fucking, god damn it, motherfucking shit. Oh, great Scott. What the fuck, okay. Ah, se me olvidó invocar a la Driada. No la tengo en el equipo, nomás la curé, pero no me la puse. Se me olvidó. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Se me olvidó la Driada. Bueno, en fin. Ya ni modo, chicos. Mi as bajo la manga ya no está. Ya es chupofars. Usemos la magia. Y peguemos. Todavía tengo todo, chicos. Y moco, chiques. Tengo moco, chiques. No creo poder subir muchos videos así, muy largos que digamos. Mi voluntad, aunque sea poderosa, no puede seguir adelante con un cuerpo débil. Necesito fortalecerme. Elevar mis chakras. Ah,
Ok. Uy, Dios. Uy, Dios. Uy, Dios. Dios, Señor del Trueno. Alias Zeus, Thor y muchos otros guachos que tienen poderes del trueno, como Chuck, que es el dios de la lluvia de los mayas, de aquí, de Latinoamérica, de los mayas. Mayas. ¡Uy! ¡Que se me muere! ¡Apenas me di cuenta! ¡Vamos! ¿Cuánto me hizo tanto daño al pobre Gandalf? ¡No! ¡Gandalf murió! Estoy en mucha desventaja ahora. Pero podemos ganar. Me aventó un rayito. Luego cuando use la ulti se echa a volar y después nos caiga encima, va a estar cañón. Referencias a Smite. Jueguen Smite. Abandonen League of Legends, desinstálenlo. Jueguen Smite, es mucho mejor. Es más difícil. Smite es el Dark Souls de los MOBAs. Ano, chancla, ruscla, sáquenle la chucha al Thor, por favor. Que esto se puede poner muy eterno. Ah, ya lo derrotaron, bien hecho, chóquenla, chicos. Y en tu nalga, ruscla. Ok, vamos. Ah, no, subió de nivel. En la magia. Magic. Thor pierde. Chancla gana. Y pensar que he sido derrotado por unos meros humanos con un demonio. Pero es tarde. Ya he activado mi martillo en unos momentos. Misiles nucleares y la CBM. La CBM alcanzarán Tokio. Tokio y los demonios desaparecerán para siempre. Todo lo que construyeron se derrumbará. Gloria a Dios y su reino milenario. Chinga tu madre. Fuck, 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 fuck. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La cagamos? ¿Dónde está la salida? ¿Sigue contando? Chicos, sigue contando, no mamen. ¡No mamen! ¡Ah! Bueno, gente, hemos perdido. Espero que les haya gustado. Denle manita arriba. Hemos muerto. Me cachis en la mar, morimos. Pero ¿cómo?
Claus otra porte, ¿qué? ¿Qué cojones está pasando? Hombre, por fin has despertado. Soy Enno Ozuno. ¿Quién coño es Enno Ozuno? Veamos. Hay dos más que también han logrado llegar hasta aquí. Creo que conoces a ambos bastante bien. Búscalos y vuelve cuando los tres estéis aquí. Os contaré los detalles. Si resultas herido o quieres descansar, mis aprendices Senki y Gosuki se ocuparán de todo lo que necesites. Puedes encontrar a ambos en las salas que hay junto a mí. ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? What the fuck? Bueno, gente, creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque no entiendo qué cojones acaba de pasar. ¡Hemos muerto! ¿Qué? Goodbye, Jojo. Arrivederci. Suscríbanse. Los amo. Wow. ¿Qué? ¡Morimos! ¡Fuck!